Instrumentos para medir velocidad y dirección del viento y sus unidades. Si hay mucha diferencia de presión entre sitios cercanos, el aire va a ir rápido de uno a otro. Podemos medir fácilmente la velocidad con el anemómetro, esa especie de cazoletas que hacen resistencia al viento y se mueven más rápido si la velocidad del viento es mayor. La velocidad del viento se suele medir en kilómetros hora, aunque su medida en el sistema internacional serían los metros por segundo. Hay una escala que mide la fuerza de los vientos. Es la llamada escala Beaufort. Se basa en los efectos visibles que produce la velocidad del viento. En Galicia, en los temporales, muchas veces superamos los vientos de 100 km/h. Hay observatorios como el que hay en Cedeira, en la punta Candeira, que han medido más de 150 km/h. Pero no un solo día, sino varios al año. También podemos medir la dirección del viento. Se nombra siempre el viento por la dirección de la que proviene. Aquí en Galicia, cuando hace sol, muchas veces tenemos un viento que llamamos del Nordés. Viento que proviene del norte y del este, del noreste. Se suele usar sus siglas en inglés. Las del Nordés serían NE. Podemos dar hasta tres letras. S, S, W. Sería un viento que viene de una que está entre el sur y el oeste, pero más cerca del sur. Para medir la dirección del viento usamos la veleta, que hace menor resistencia por un lado que por el otro y se orienta en la dirección de la que proviene el viento, que es a donde apunta la flecha. Aquí veis la chulísima veleta que tienen en el CEIP Manuel Más Díaz en Ferrol. La puso allí nuestra amiga Maribel. Mirad de dónde vienen los vientos mayoritariamente en Galicia. El que más se da es el nor-noreste, el nordés, que normen, normalmente tenemos asociado con un anticiclón y trae sol, aunque una brisa no muy caliente. El segundo más frecuente es el suroeste, que normalmente nos trae aire cálido, pero lluvia.